Bueno, y esto ocurrió en una localidad en la provincia de Santa Fe. Increíble la noticia, sobre todo las agentes de tránsito cuando se enteran que un compañero de ellas, agente de tránsito, la filmaba cuando iban al baño. Vean ustedes las imágenes. Queda todo registrado entre justamente inspectores de tránsito. Esta es la situación más insólita. Y estamos en comunicación justamente con el jefe comunal de Soldini, provincia de Santa Fe, Alejandro Luciani, para que nos cuente qué pasó con este agente de tránsito que filmaba a sus compañeras en el baño. Buenos días, Guillermo Lobo, Lorena Maciel, lo saludan. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad que es un hecho lamentable. Como ya venimos comentando, estamos, bueno, muy consternados con eso. Y bueno, a partir del 30 de agosto nosotros ya llevamos un proceso administrativo en el cual llegamos a la semana pasada con la exoneración de este empleado. ¿Es verdad que había puesto una cámara oculta desde agosto del 2018, que las venía filmando desde hacía más de un año? Sí, las primeras imágenes que nosotros descubrimos luego de hacer un peritaje en su computadora de trabajo, ahí está, datan de mayo del 2018. Mayo 2018. Vimos que lo puso bajo una piletita. Mire, Alejandro, vamos a repasar esta información y usted nos va corrigiendo o agregando. Los primeros videos secuestrados son de 2018, como lo acaba de decir. Vamos a lo siguiente. Hay 13 DVDs con 65 gigabytes con videos y fotos de todo tipo, más. El material se recopiló y ya está en manos de la fiscal. Ahora, ¿es verdad que estaba obsesionado con una compañera? Sí, así es. Bueno, dentro de estas imágenes que uno descubre, ve que todas las imágenes, la mayoría de las imágenes, estaban direccionados hacia una de las empleadas. Qué barra. Ahora, Luciani, a mí lo que me impresiona es que ustedes lo desvincularon. Tiene prohibición, creo, para ejercer cargos públicos, no sé si de alguna característica que tenga que ver con los controles. Pero no se inició una causa penal, porque esto es muy grave. No es eso. Es la aplicación. ¿Me está escuchando, Luciani? Ahora sí. Le preguntaba si hay una denuncia penal, porque esto es gravísimo y me parece que es poco que solamente quede desvinculado del cargo, que lo hayan echado. Sí, no estoy teniendo retorno, pero bueno, nosotros optamos por exonerar el empleado, que quiere decir que bueno, no va a poder trabajar en ningún lugar de Santa Fe en la administración pública, tanto sea comunal, municipal o provincial. Perfecto. Muy bien. Bueno, Alejandro Luciani, sabemos que una de las compañeras de la chica que estaba en la mira es la que se da cuenta que en forma de lápiz había una cámara oculta que estaba debajo del lavatorio, del vanitorio y del baño. Hace la denuncia pertinente, comienza una investigación y por las cámaras de seguridad detectan que este hombre ingresaba ilegalmente, obviamente, sin ningún permiso al baño de mujeres, ¿no? Sí, sí. Estoy teniendo muy mal retorno, pero no importa. Yo creo que, bueno, lo que hicimos nosotros, las averiguaciones administrativas, nos llevan a que este inspector entraba temprano a la mañana, colocaba la cámara y luego entraba en horario que no correspondía a sacar la cámara para luego bajarla en su computadora de trabajo. Tremendo. Gracias.